La explanada del recinto ferial de Calamocha ha sido el punto donde se ha instalado el puesto de mando avanzado del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón Infoar durante un simulacro de incendio. Para ello han querido contar con todos los recursos necesarios en un fuego de grandes dimensiones ubicado en la zona del Bajo Aragón, con un terreno castigado por la sequía y con mucha vegetación. La idea es tener todos los grupos operativos que forman parte de cualquier emergencia de un gran incendio. Director de extinción, su apoyo logístico, su apoyo de mando, toda la estructura. Ya veréis que hay un montón de medios desplazados, tanto del Gobierno de Aragón, bueno, del Gobierno de Aragón todos, pero sí del Servicio Provincial de Teruel, de la Dirección General, de Sarga, de bomberos, de Guardia Civil, de Policía Autonómica, porque al final todos esos grupos son los que se integran en el puesto de mando avanzado. No vamos a pegarle fuego a nada, no vamos a ver humo, no vais a ver nada de eso, pero la idea es de que esto sea lo más parecido y que se generen los momentos de tensión que se suelen generar en una extinción de un gran incendio. El número de efectivos que han participado en el ejercicio ha superado el centenar. Estaremos aproximadamente unas 75 personas. Más aparte, va a ser requerida la colaboración por fuera, pero haciendo que están aquí, de otras 35 personas, o sea, más de 100, 110 personas. De esta cifra, una decena eran directores de extinción, de los que van ligados cuatro grandes grupos. Grupo logístico, con un jefe a la cabeza, el grupo de extinción, con los sierras al frente, el grupo de coordinación operativa, con todo el PMA a la cabeza, y luego la Guardia Civil y la Policía Autonómica, por si fuera necesario en algún momento su colaboración. Respecto al cese de agentes de protección de la naturaleza que se conocía en las últimas semanas, tras cumplir 3 años de interinos como marca la ley y que para la provincia turolense supone contar con 5 menos, el director de extinción ha remitido a las palabras del consejero y la directora general. Nosotros somos técnicos, venimos con los medios que nos ponen, que son, yo me atrevería a decir, que idénticos a los de las 24 campañas que llevo haciendo como director de extinción que hay a día de hoy. Yo no sé los que más, en torno a 1.000 personas en la comunidad autónoma. Al comienzo de la jornada de entrenamiento de este miércoles se ha explicado a los asistentes cómo se iba a proceder, destacando distintos aspectos relevantes para el correcto desarrollo de la sesión, donde la comunicación a tiempo real es vital.